Bueno, pues blockchain es especialmente interesante si tienes un problema en el que necesitas tener trazabilidad de los cambios que ha habido en tus datos. E imagínate que por ejemplo, pues tienes una no sé, alguien está guardando registros médicos y que esté tu historial y asegurarte de que cualquier cambio del historial se modifica. Unas datos convencional, cuando te haces un update, eh, te cambia el registro y no sabes cómo se ha llega hasta ese cambio. Si quieres montar un sistema en una datos tradicional que, que guarde los registros, tienes que hacerlo tú de alguna manera. Sobre todo si quieres asegurarte que nadie puede modificar la historia. Porque aunque las bases de datos relacionales, algunas, tienen soporte para tablas temporales que te guardan versionado, te permiten destruir el histórico. Y si para ti es importante que nadie pueda cambiar lo que ha pasado, entonces blockchain es perfecto para eso, porque te permite una transacción. En blockchain tenemos como dos dos versiones distintas. Una es la distribuida, que es la más conocida, que no solamente tiene la característica de que guarda el histórico y te asegura criptográficamente de que nadie puede modificar lo que ha pasado, sino que además la confianza se establece dentro de una red, con lo cual no hay una sola organización que tenga los datos, cada vez es que hay un cambio, si llega un consenso entre todos para poder hacer el, el cambio, así que si por lo que sea en una empresa hay un ataque maligno, cualquier problema, no afecta a los datos porque todos los demás tienen su, su propia versión. ¿no? Eso es el blockchain más convencional. Yo he hablado también de una parte basada en blockchain que ahora está eh, empezando en algunos sitios, que es el blockchain centralizado, en el que tienes todas las características de trazabilidad de lo que ha pasado, verificación criptográfica de, de los datos, pero lo tienes centralizado en, en, un solo, en un solo sitio, en este caso en las datos de Amazon, Amazon QLDB. Que te ofrece esto solo dentro de una organización, sin estar dentro de una red. Entonces, en qué casos? Pues cuando te da falta eso, te da falta o mantener un histórico, o la verificación de que la historia no ha cambiado, o, básica, o, o las dos: poder garantizar críticamente los valores y además la historia de los datos. Bueno, pues las ventajas es que oferta blockchain es un poco en la, en la respuesta anterior. Pero sobre todo es el tema de poder tener eh, dos, dos cosas. Una, ya he hablado de la confianza, pero otra, el entorno distribuido. Porque aparte de la parte de datos que, que he hablado de Amazon QRDB, en blockchain tradicional tienes una manera de también poder ejecutar código, lo que se llaman los smart contracts en, en blockchain, se puede ejecutar en esa red distribuida. Con lo cual, un desarrollador puede escribir un trozo de código que haga una cosa sencilla. Por ejemplo, lee estos datos de una tabla. Eh, Calcula estas validaciones, aplica esta operación e inserta de nuevo. Después puedes tener un trocito de código que se ejecuta y lo puedes ejecutar en la red, de manera que si cualquiera de los nodos eh, está caído, se puede ejecutar en cualquier otro. Así que puedes tener un sistema que está siempre disponible. Entonces, el blockchain distribuido, además de toda la ventaja de la versión centralizada, te permite también tener la ejecución de smart contracts para tener eso, una, un sistema siempre funcionando, incluso entre diferentes. Organizaciones, que es un poco pues, lo que pasa con, con, el blockchain, ¿no? o sea, perdón, con el Bitcoin, ¿no? Que tienes diferentes sitios que al final pues, todos se ponen de acuerdo y el trabajo se puede ejecutar en diferentes, en diferentes sitios. Y entre ellos, pues acaban haciendo eh, pagos en su divisa digital. Eh, el servidor que está haciendo la operación es recompensado por el resto de, por el resto de la red. Eh... Una recomendación que yo suelo hacer es que no muevas toda tu estructura de datos a, a una red de blockchain en general, excepto para casos muy específicos. Normalmente recomendamos seguir utilizando tu datos como siempre y la parte donde te da falta la confianza, entonces la mueves a la blockchain. Entonces en qué momento, bueno, pues el momento en que detectes que efectivamente pues estás trabajando en un caso en el que necesitas mantener histórico o necesitas tener esa, esa fiabilidad, sobre todo con datos sensibles. Una cosa hay que tener cuidado es que como el histórico es inmutable, hay que tener mucho cuidado con la ley de protección de datos. No almacenes nada que, que un usuario legalmente te puede pedir que le borres, porque por las propias características de una de de datos de blockchain no podrías borrar esa información. Así que si vas a meter datos especialmente protegidos, deberías guardar en vez del dato, pues un, un token, cualquier tipo de código que te permita relacionarlo con el usuario, pero sin tener datos personales, para no encontrarte infringiendo la ley de, de protección de datos.